Autoridades presentes, invitados especiales, personal militar y civil de la Armada, damas, caballeros. En el cine, la música debe aportar lo que las palabras no son capaces de expresar. La música es un componente vital en una película, porque le da soporte al contenido emocional, acentuando la trama en cada una de las escenas, ya sea romance, tristeza, alegría, acción o suspenso. A lo largo de la historia del cine, hay bandas de sonido que han pasado a la posteridad por tener la mejor música para cine. Ennio Morricone, John Williams, Vangeli, Nino Rota, Henry Mancini, Lalo Schifrin trascendieron su fama por componer las mejores bandas musicales para cine de la historia. Celine Dion, Aretha Franklin, Whitney Houston, Barbara Streisand, Luis Miguel son solo algunas de las muchas estrellas que dieron su voz en inolvidables películas. ¿Cuántas canciones se han hecho famosas en el cine y a la inversa? ¿Quién no fue cautivado alguna vez por la banda de sonido de una película como El Guardaespaldas, Titanic, La Marcha Imperial de la Guerra de las Galaxias, Gladiador, Tiburón o El Último de los Mohicanos, por nombrar solo algunos pocos ejemplos? En esta oportunidad, el Casino de la Base Naval Puerto Belgrano presenta un evento cultural nuevo y diferente, música y cine, en el cual la banda de música de la Base Naval evocará alguna de las melodías más representativas de inolvidables películas. El Bueno, El Malo y El Feo es una película considerada como uno de los westerns más reconocidos de toda la historia del cine. La trama gira en torno a dos pistoleros, el bueno y el feo, y un asesino, el malo, que luchan entre sí para encontrar un tesoro de monedas de oro. Clint Eastwood es el gran protagonista de esta película en su papel del bueno. Lo acompañan Eli Wallach como el feo y Lee Van Cleef, quien se mete en la piel del malo. Uno de los aspectos más destacados de esta película es la composición musical del genial Ennio Morricone, plena de suspenso y emoción. Morricone recibió el Oscar honorífico por su trabajo y, sin lugar a dudas, la música de El Bueno, El Malo y El Feo fue una de las grandes claves de su éxito.
Antes es una película protagonizada por Robert Redford y Barbara Streisand. El film cuenta sobre la vida de una joven mujer con ideales políticos y de justicia muy específicos y un atleta universitario famoso, carismático y amante de la buena vida. Ambos se enamoran e inician una relación que a través de los años va cambiando debido a sus ideales y al contexto político que los rodea. La película obtuvo premios Oscar a la mejor banda de sonido y a la mejor canción por su tema principal. En la voz de Tati Real, la interpretación de Tal Como Éramos, tema principal de esta película y verdadero clásico del repertorio de Barbara Streisand. Protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet. La historia de la película es de una epopeya romántica que relata la relación entre dos jóvenes que se conocen y enamoran al bordo del transatlántico Titanic. Pertenecientes a diferentes clases sociales, la pareja intenta superar las adversidades que los separarían definitivamente con el hundimiento del barco tras chocar con un iceberg. La película fue ganadora de 11 premios Oscar, entre ellos Mejor Película, Mejor Director, Mejor Banda de Sonido y Mejor Canción. Tanto la película como su música fueron un gran éxito comercial.
Mi corazón seguirá latiendo es el tema principal de Titanic. La interpretación es nuevamente de Itatí Riani. Es una película épica basada en el libro del mismo nombre. La historia se ambienta a orillas del río Hudson, donde franceses e ingleses luchan por el dominio de la región canadiense. Ojo de Halcón, el rol del actor Daniel Day-Lewis, es un hombre blanco que fue adoptado por los indios mohicanos.
al salvar de una emboscada de los indios hurones a dos hermanas, hijas de un oficial inglés, las acompaña hasta el fuerte que está sufriendo el ataque de los franceses. La película tuvo 7 nominaciones a los premios Oscar, siendo finalmente ganadora del premio a la mejor banda de sonido. La música de El último de los Mohicanos fue desarrollada por el afamado compositor griego Vangelis, de quien escucharemos la interpretación del tema principal de la película. En la ejecución de esta melodía, plena de solemnidad, contamos con la participación especial del violinista puntatense Juan Manuel Álvarez. Thank you.
es una película argentina del año 1979 que tuvo como actores principales a Claudio Lebrino, Graciela Alfano y Ricardo Darín. Además, Cacho Castaña tomó parte también del elenco y participó con alguna de sus composiciones en la banda de sonido. Uno de los temas más reconocidos, Para vivir un gran amor, fue la canción que lo llevó a la fama y lo popularizó. En la voz del puntaltense Ricardo Rubio, del inolvidable Cacho Castaña, su canción, Para vivir un gran amor. Muchas gracias.
Ghost, La sombra del amor, es una película protagonizada por Patrick Swayze y Demi Moore. En esta historia, la pareja protagónica ve cortada su felicidad cuando él es asesinado. La necesidad de salvar la vida de su amada le hace que permanezca en la tierra en forma de fantasma e intente advertirla del peligro que corre. La trama contiene una combinación de géneros que pasan por el drama, el humor, el suspenso y lo sobrenatural. Ghost es un verdadero clásico del cine romántico, con escenas inolvidables, así como también su tema musical principal, Melodía desencadenada, un éxito que aún hoy sigue siendo una de las composiciones musicales más conmovedoras que se conocen. Thank you.
El Hombre de la Mancha es una película protagonizada por Peter O'Toole y Sofía Loren. La trama cuenta la historia del escritor Miguel de Cervantes, quien es acusado por la Inquisición española. En prisión, mientras espera sentencia, organiza una representación de su obra máxima, Don Quijote, el caballero de la triste figura, quien viaja a través de España en búsqueda de aventuras, acompañado por su fiel sirviente Sancho Panza y pretendiendo el amor de la bella Dulcinea. En la banda de sonido de esta película sobresale la canción Sueño Imposible. Este es un tema muy popular y esta noche lo celebraremos con la interpretación que nos entregarán Jorge de la Pítima y Eduardo Cortines. Al invicto rival.